señor, el día 28 pues sí, inician los festejos con la coronación de la reina, y se siguen el 29 y el 30. Son tres días de bastante jolgorio, hay un programa religioso y hay un programa artístico. En el programa artístico caben seis foros que vamos a instalar. El foro artístico propiamente dicho, donde van a venir bandas y artistas de gran calidad como Edith Márquez, la banda Quichos, el Mayachi Universitario, etcétera. En la parte de atrás tenemos en la calle Juárez el foro artesanal, donde va a estar una muestra gastronómica y de la artesanía local de aquí de San Andrés Tuxtla. En el kiosco de aquí del Parque Central tendremos el foro místico con la participación de varios chamanes de aquí de la localidad. De igual forma, en los bajos del Palacio Municipal tendremos también una muestra de fotografía de la San Andrés antiguo. Las fiestas prometen estar muy buenas. Invitamos a todos a que vengan aquí a divertirse, a gozar con el jolgorio y la fe de la gente que de San Andrés.